Parece que cuando naces, inmediatamente te aparecen en la cabeza unos empleados administrativos que te van a manejar las emociones, a organizar los recuerdos y a manipular para que hagas lo que ellos quieran. Hoy vamos a conocer a 5 de estas emociones, por eso hoy en Te lo resumo así nomás, intensamente. Esta es la historia de la pequeña Riley, una niñata común y corriente que vive con su papá y con su mamá y que son re felices, jajajajaja, qué felices que son. Riley dentro de su cabeza tiene 5 emociones y ellas son: alegría, como la que está siempre alegre; tristeza, como la que está siempre triste; ¿qué mierda saben los médicos? Miedo, como el que tiene miedo; decime que no es lo que estoy pensando; enojo, como el que está enojado; no; y disgusto, como la que se disgusta. ¡Andate! ¿Lo que haces? ¿Qué pasó? Antes de empezar con la historia, te tengo que contar cómo funciona la cabeza de la gente según esta película. Presta atención. Mucha atención. Cada vez que te pasa algo, se te forma una bolita en la cabeza, como un tumor. Pero esto no es un tumor, es un recuerdo que se te queda guardado. Los recuerdos más importantes directamente forman como unas islas que son como tumores, pero más grandes. Y estas 5 emociones tratan de que la persona esté más o menos equilibrada y no ande ahí a los tigos o sea antivacunas. Alegría pareciera ser la líder de esta cabeza y también la más alterada, porque quiere que Riley todo el tiempo esté bien, así que más que alegría debería llamarse alterada. Tristeza sí tiene coherencia, porque es la que siempre está cagando momentos alegres para volverlos tristes, aunque capaz que en vez de tristeza debería llamarse ortiva. Cuestión que estas emociones trabajan mientras las personas están despiertas. Cuando duermen se encarga otra jurisdicción, la jurisdicción de los sueños. Excepto Alegría, que trabaja las 24 horas tratando de que Riley tenga buenos sueños. En vez de Alegría debería llamarse Estresada. La cosa arranca cuando Riley y la familia se mudan a un nuevo barrio y tienen que vivir en una nueva casa y Riley tiene que ir a una nueva escuela. Alegría se altera aún más y quiere que todo salga bien. Tristeza quiere cagar todo entristeciendo cada recuerdo. Ellas empiezan a pelear y rompen todo en el cuartel y se terminan yendo por un tubo y las islas de los recuerdos se empiezan a romper. Esto podría haberle provocado un derrame cerebral a Riley. Pero por suerte no. Solo la dejó sin alegría y sin tristeza y sin ganas de hacer bromas. Se convirtió en una adolescente como cualquier otra. Alegría y tristeza van a tener que volver al cuartel general a arreglar todo este despelote. En el camino van a pasar por la memoria de Riley, donde están todos los recuerdos, y además hay otros empleados que son los que borran recuerdos que ya no sirven y dejan los inolvidables. This one will never fade. Después se cruzan con Bing Bong, el amigo imaginario que tenía Riley cuando era chiquita. Alegría le pide que le ayude a volver al cuartel y le promete que cuando vuelva va a hacer que Riley vuelva a jugar con él. Lo cual no es para nada conveniente, porque no da que una nena de 12 años tenga un amigo imaginario. Puede ser. Eso ya sería trastorno de la personalidad. La verdad que Alegría no estaría muy capacitada para ser la líder de la cabeza de Riley. Más que Alegría debería llamarse inoperante. De ahí se van a un cuarto donde las cosas se vuelven abstractas y casi se mueren, a un lugar de la imaginación donde hay más gente trabajando, y al estudio de los sueños, donde hacen que Riley sueñe con un perro partido al medio. Las intenciones de alegría y tristeza son muy buenas, la verdad que sí, pero en el camino van destruyendo todo, incluso muchos de los recuerdos, y capaz que Riley con todo esto tiene amnesia o lagunas mentales. Uy. Finalmente, Alegría y el elefante caen en el pozo del olvido, donde van a ser olvidados para siempre, y Alegría se pone triste, generando una contradicción enorme dentro de la cabeza de Riley. ¡Ay! Mientras pasaba todo esto, Riley, sin alegrías ni tristezas, se empezó a convertir en una adolescente malcriada e hinchapelotas. Entonces, Don Enojo, para solucionar esto, le implantó en la cabeza la idea de escaparse y volver a su viejo barrio. Y Riley se escapa. Mientras tanto, en la cabeza de Riley, Alegría se da cuenta que muchos de los momentos alegres se dieron gracias a que Riley estuvo triste. Así, empieza a valorar la tristeza y a considerarla un sentimiento importante dentro de las personas. Eso la motiva a salir del pozo del olvido y para eso usan el transporte del elefante imaginario. Prueban una vez, pero no llegan a la superficie. Prueban otra vez, pero tampoco llegan. Prueban una tercera vez, pero... Para que lleguen, el elefante se tiene que sacrificar. Y así
Así, el amigo imaginario muere. En ese segundo tuvo que haber sufrido un montón. Adiós, amigo imaginario. Un garrón tu muerte, pero la verdad que fue lo mejor. Me hace ya rarísimo que un adolescente tenga un amigo imaginario. Alegría y tristeza logran llegar al centro de comando justito cuando Riley se está escapando. Y la única que puede detenerla es Tristeza, que la detiene. Riley vuelve a su casa y recuerda un montón de momentos tristes que marcaron su vida. Papá, por favor. Krillin, ¿qué te pasó? Krillin. Está muerto. ¿No ven, chicos? Tengo un papá y está aquí en las flores. Así, finalmente puede llorar y conectar con sus padres. Todo dentro de su cabeza vuelve a la normalidad, evitando así un problema irreversible para su psiquis. ¡Uy! ¡Bueno, basta! Pensé que iba a ser gracioso. Riley vuelve a ser feliz, los padres vuelven a ser felices, las emociones vuelven a ser felices, y con todos felices y con todos contentos, termina la película. Esto fue Intensamente Resumido Sin Más. Si querés ver más películas de Pixar resumidas sin más, te la dejo por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao. ¡Yeah! Buenas noches.